por más que el apellido sea como bastante complicado, yo soy de acá, de Bogotá, nací acá. Pero crecí en dos mundos. Mi papá es de un pequeño pueblo que se llama Langenthal en Suiza, y mi mamá es de un pequeño pueblo también, pues, de acá de Colombia, que es Sogamoso, en Boyacá. Y pues yo crecí en estos dos mundos, ¿no? Por un lado toda esa rigidez y toda esa rectitud suiza y esa frialdad, y por otro lado un poco toda esa biodiversidad colombiana, ese desorden un poco tropical, un poco esa dulzura de Colombia. Y de alguna manera todo esto se ha visto reflejado en mi día a día, en mi trabajo sobre todo. Entonces pues esto es un poco lo que hoy en día hacemos en donde estamos. Ahora sí, hola. Pues yo empecé, pues realmente desde la universidad empecé a diseñar siempre aprovechando cualquier oportunidad para hacerlo. Realmente al principio cuando le dicen nunca lo haga gratis, pero lo hice con gratis. Pero realmente era esa oportunidad para hacerlo, porque sinceramente creo que a veces diseñar es como un deporte, ¿no? Mientras uno más lo hace, mejor se vuelve. Y cuando yo empezaba con el diseño, pues mi hermano empezaba una empresa de eventos, de música. Cada mes tenía un concierto diferente y yo precisamente pues él empezaba y yo empezaba a diseñar y él no tenía un peso para pagarle a alguien, yo lo hacía gratis. Y realmente hice un ejercicio de por ahí cada mes, mes y medio, hacer un cartel para un evento. Ahora que él realmente tiene una gran empresa, ya nos contrata a nosotros. También, por ejemplo, aproveché mucho un momento pues, que me graduaba de la universidad, compartí apartamento con una amiga que se llama Cuskis. Ella tenía un negocio de brownies en el garaje de donde vivíamos, y en ese momento se acababa de vivir con una socia y iban a montar un local. Y ese fue el primer trabajo que realmente hice yo de comienzo a fin. Él me pidió que le cambiáramos el nombre a su empresa y le hiciéramos todos los empaques. Ella tenía unas cajas de cartón craft con una cinta roja y dijimos que no cambiemos, mantengamos eso. Y hagamos algo muy, muy económico. Hicimos todo un sistema de sellos que permitía personalizar las cajas. Y ese realmente fue el primer trabajo en el que yo dije, ok, tal vez sí me puedo dedicar al diseño gráfico. Entonces empecé a trabajar con este señor, que es Lucho Correa. Es un gran amigo, es un padre educativo, y sobre todo ha sido la persona que siempre me ha guiado y durante 5 años me enseñó lo que realmente es diseño gráfico. Obviamente uno sale con un conocimiento de la universidad, pero realmente uno aprende es trabajando. Y con él logré hacer un gran portafolio, no solo de diseño, sino también aprendí un montón sobre manejo de clientes, cómo asumir proyectos, qué hacer cuando hay crisis, porque realmente las oficinas eran abiertas y uno estaba en el día a día todo el tiempo. Fui a él después de 5 años a decirles, ok, o me vuelven socio o me voy, y él me dijo, bueno, se puede ir. Al principio fue como terminar con una novia, o sea, eso fue drama, todo. Hoy en día digo, pues, que fue lo más generoso que él pudo haber hecho, dejarme ir, él hubiera podido como fácilmente retenerme y mantenerme en su oficina, pero gracias a que eso no pasó, estoy yo hoy acá y no él. Entonces, pues así, hace 6 años ya me fui allá y ese fue mi primer día realmente como independiente, montando mi oficina. Mi primera oficina era un cuarto de 1.5 metros, 2 metros por 2 metros, sin ventanas. Realmente la foto, pues no sé si me cambió, pero la tomé desde la puerta, o sea, no se podía abrir la puerta porque se estrellaba contra el escritorio. Pero después de varios años, tenemos pues ya una oficina un poco más grande, con ventanas, y somos pues 9 personas que trabajamos para Cimentar Eco.
desde diseñadores, hay ingenieros industriales y diseñadores industriales también, diseñadores gráficos. Ahí se ve un poco quién es el primero que llega y quién es el último. Pero bueno, hoy realmente me invitaron a que les hable del juego. Entonces, pues yo realmente me he puesto a pensar mucho pues, qué significaba para mí juego. Y realmente yo digo, pues lo resumo en que realmente el juego es divertirse. Sea como sea, no necesariamente tiene que ser un juego de mesa o de cartas. Simplemente lo que realmente divierta es un juego. Yo, por ejemplo, pues me divierto muchísimo montando bicicleta. Con mi compañero Rubio allá atrás, asumimos la carretera juntos a veces. La verdad no soy muy bueno, soy bien malo. De subida todo el mundo me pasa por lento y de bajada todo el mundo me pasa también por miedoso. Pero lo que sí me pasa cuando estoy en esas horas es que realmente me desconecto completamente. Olvido lo que está alrededor, ni siquiera pues pienso en el trabajo. O sea, aquí puedo decir que creo que esto no tiene ningún vínculo con mi trabajo, o sea, no tiene ninguna influencia, es algo que simplemente me desconecta con todo, incluso pues con los problemas personales, con la casa, con el trabajo, y realmente ese es mi juego. Pero bueno, como realmente no se influye en nada de mi trabajo, pues también creo que en el trabajo tiene que ser un juego, tiene que uno poderse divertir y pasarla muy bien, porque si no, pues yo creo que el 80% del día a día estoy yo trabajando y esto es simplemente un 3%. De mi vida. Entonces pues el trabajo tiene que ser divertido y tiene que ser un juego, y simplemente por una razón, porque hacer siempre lo mismo es aburrido, ¿no? Repetirse una vez y otra vez haciendo lo mismo, pues uno cansa y termina volviéndose totalmente plano y aburrido. Entonces lo que les quiero hablar hoy un poco son de 10 ideas para volverse a inventar, ¿listo? Y lo digo para volverse a inventar porque la diversión en el trabajo está siempre cuando uno se está reinventando a uno mismo, ya sea el trabajo de uno o uno reinventándose personalmente. Entonces les quiero hablar de 10 ideas que tengo que me han funcionado a mí al reinventarme creativamente cuando estamos trabajando en diseño gráfico especialmente. Lo primero que les digo es que lo divertido del trabajo es que toca reinventarse una y otra vez. A nosotros nos llegan proyectos constantemente del mismo producto pero de marcas diferentes, o a veces el mismo producto de la misma marca que hay que volver a hacer, o incluso a veces nos llegan marcas diciendo quiero hacer lo mismo que ha hecho otra persona, y nosotros tenemos que tener esa, como esa capacidad de decirles no, hagamos algo totalmente diferente. Les voy a mostrar un proyecto que es un jugo de mezclas de frutas, 100% frutas, cero adición de agua, muy denso, difícil de pasar. Muy rico, pero bueno, normalmente lo que hacen en estos empaques es ilustrar las frutas. Nosotros dijimos lo que no queremos es precisamente ilustrar las frutas, eso ya lo ha hecho mucha gente, lo hemos hecho nosotros también, y queríamos significar la mezcla de color a través de otra manera, y lo que hicimos a través del color. Realmente son 5 sabores, 5 degradés de colores inspirados en las mezclas, pero más que los degradés de color, son realmente fotografías de cielos al amanecer y al atardecer en diferentes partes del mundo que realmente nos dan la tonalidad de los jugos. Evidentemente, nuestro cliente no se aguantó las ganas y nos obligó a poner las frutas por detrás. Lo segundo que les puedo decir es que si no lo saben hacer, háganlo de todas maneras. Realmente es muy divertido aprender todo el tiempo y estar haciendo cosas que uno nunca hace. Obviamente no se trata de hacerlo mediocremente y sin saber, sino yo realmente digo, pues busquen a alguien que los acompañe a hacerlo y que puedan colaborar juntos. Yo, por ejemplo, pues siendo diseñador gráfico, no sé dibujar, dibujo terrible.
Entonces, pues siempre trato de rodearme y buscar gente que sepa dibujar. Y cuando digo que no sé dibujar, es de verdad. Hace poco una amiga me pidió dibujar un Batman. Yo realmente no sé dibujar. Como no sé dibujar, pues he tenido que realmente buscar a gente con quien colaborar. Y hemos colaborado con muchísima gente, ilustradores colombianos e internacionales, muy, muy chéveres, jóvenes con mucha experiencia. Hemos trabajado, por ejemplo, con Maispira, que con él hemos desarrollado toda la gráfica para La Rana Dorada, que es una cervecería en Panamá. Y hemos hecho desde etiquetas, intervenciones en espacios, o sea, realmente un montón de cosas. Con él también desarrollamos estos mapas que son de una marca de maletas en Nueva York, que se llama Bulano. Hacen sus maletas en India y las llevan después a Nueva York para venderlas. Y aquí hicimos todo un trabajo realmente detallado de ilustrar cada ciudad. Trabajamos con Diana Beltrán, una joven diseñadora colombiana también. Con ella desarrollamos todas las ilustraciones para esta cerveza que se llama Chelate, que no se ve nada. ¿Pues sí se ve? Trabajamos también, por ejemplo, con Leo Espinosa, no la chef famosa, sino el ilustrador famoso. Él es un ilustrador colombiano que vive en Estados Unidos y ha ilustrado pues, para libros de niños, hasta el New York Times, en el New Yorker, o sea, realmente ha hecho un montón de trabajo por fuera. Y con él, por ejemplo, desarrollamos este individual que era para que los niños dibujaran en masa. Trabajamos también con Tim Lahan, un ilustrador americano muy, muy importante, con Maya Steffen, ilustradora holandesa. Con ella desarrollamos todo un lenguaje iconográfico para Alpina. Y con Angélica del Valle hemos trabajado muchísimo. Con ella es como nuestra ilustradora casi de la casa. Ella es bogotana, vive en Buenos Aires y la llamamos un montón. La llamamos para este proyecto que es Ocati. Son exportadores de frutas exóticas a Europa, a Sudamérica. Y su principal problema era que cuando iban a vender frutas a Japón y trataban de venderle una guanábana a un japonés, no sabían cómo explicarla, ¿no? Pues una guanábana parece una fruta de Marte, entonces un japonés, o sea, realmente no entendía cómo, ¿no? Entonces todo el trabajo que hicimos fue realmente ilustrar todas sus frutas, eran 28, para que ellos pudieran llegar a explicarle a la gente realmente de dónde venía cada fruta. Eran 28 acuarelas, o sea, realmente nos demoramos un año haciendo todas las ilustraciones, muy inspiradas en la expedición botánica. Y bueno, era un trabajo que iba desde los brochures, los catálogos, las tarjetas de presentación, los empaques, que estos son los empaques que uno encuentra, por ejemplo, en Carulla, que son los principales proveedores de arándanos y ochuas en Colombia, y hasta pues, en la página. Esta realmente fue hasta la primera página web que yo hice. Yo realmente me especializaba en impresos y nunca en digital, pero pues no había que tenerle miedo a hacer algo digital y salió bastante bien para hacer la primera vez. Y con eso digo también que la primera vez siempre sale mal. O sea, hoy estoy dando esta conferencia por primera vez y sale mal. La segunda vez sale mejor y seguro la tercera vez sale bien. Y eso hay que saberlo para no rendirse en la primera. Si me salió mal, pues no pasa nada, la vuelvo a hacer. No hay que frustrarse ni nada, sino realmente seguir intentándolo Nosotros hace poco hicimos la identidad, pues renovamos toda la marca para Armando Records. Me imagino que muchos de ustedes han ido. Ellos tenían cuatro marcas diferentes en sus cuatro escenarios. Creamos todo un sistema que los unía bajo una misma sombrilla. Pero lo chévere que para ellos es que trabajamos durante un año y nos pedían todas las semanas hacer un cartel con el calendario de lo que iba a pasar esa semana. ¿Listo? Entonces teníamos más o menos entre 4 horas y un día máximo para hacer un cartel con el lineup semanal. Este fue el primero que hicimos, o sea, no quiero decir que está mal, está bastante bien, pero fue el primero. Pero después de 52 carteles nos empezamos realmente a ver mucho mejores y al final ya los carteles se veían de esta manera.
divertido hacerlo. Cada semana lo hacía una persona diferente dentro de nuestra oficina. Entonces, incluso internamente se había vuelto casi que una competencia que no lo hacía mejor, y hoy en día tenemos pues una colección de 60 diferentes carteles, unos mejores que otros, pero todos muy, muy chéveres. Lo cuarto que les digo es, hay que a veces reinventarse y a veces toca hacer lo mismo, pero diferente. ¿Listo? Y realmente lo que les decía al comienzo, muchas veces toca hacer lo que uno ha venido haciendo durante años, e incluso porque ya lo lleva haciendo durante años, no significa que lo tenga que hacer igual. De esa manera lo tengo que hacer siempre diferente. Y aquí les quiero poner un par de ejemplos. A nosotros hace unos años nos llamaron de selváticas, son unas infusiones de frutos amazónicos, y pues es un producto súper colombiano, inspirado en la selva colombiana, y de esos productos hay un montón por todo Colombia. Entonces, aquí nos teníamos que realmente reinventar cada vez la expresión de la selva colombiana. Selváticas son pues infusiones de camu camu, azaí, cosu, arasá, y para mí la primera vez hace 5 años que hicimos esto, realmente yo nunca había oído que era camu camu o que era azaí, ahora se ha puesto bien de moda, pero realmente nos tuvieron que explicar qué eran estas frutas. Entonces, a través de la ilustración quisimos nosotros explicar cada una de las frutas. Por ejemplo, en el azaí son pues los hombres de las comunidades que recogen la fruta, esto no es algo que se cosecha, no solo pues lo da la selva y lo recogen, se suben a palmeras de 20, 30 metros y lo bajan. En el caso de Carucami, son las mujeres de la comunidad que lo recogen desde las balsas por el río. Y pues toda esa historia estaba en los empaques, ¿no? El empaque exterior era bastante blanco y negro, pero uno lo abría y era una explosión de color por dentro. Y bueno, era un sobrecito que uno abría con mucho cuidado, y yo siempre decía, es un pequeño regalo del Amazonas para la gente de la ciudad. Incluso ellos en la oficina siempre hablan de ser una ventana para la gente que no está en la selva. Y después nos tuvimos que volver a reinventar, porque los mismos de Selvática tienen otro proyecto que se llama Selva Nevada, que son helados de frutos de la selva tropical colombiana. Y él dijo, después de Selvática, dijo, definitivamente quiero hacer lo mismo con mis helados. Y aquí pues decía, ok, no podemos hacer el mismo diseño, no podemos hacer la misma ilustración, sino cómo repensamos otra vez la selva colombiana en un helado. Y uno de mis favoritos artistas y preferidos es Henri Rousseau, no sé si lo conocen, él es un francés de finales de 1800, comienzos de 1900. Trabajaba en la aduana de Francia y nunca salió de Francia, pero pintaba estos tipos de pinturas que eran selvas que él simplemente se imaginaba, porque realmente nunca viajó por fuera de Francia. Y ha sido como mi artista desde hace mucho tiempo, y siempre he querido como meterlo de alguna manera en mi trabajo. Y esta era la oportunidad perfecta. Obviamente no voy a poder trabajar con él, no le puede pagar a Dios porque está muerto. Pero sí revivimos como su estilo y le metimos la flora y la fauna colombiana. Entonces pues está la guacamaya, está el oso de anteojos, está el micos, algo que veíamos pues por acá que no sale, está el jaguar, pero está realmente toda la fauna colombiana, y eso lo llevamos al empaque. Entonces realmente decimos que es la selva colombiana en un helado. Bueno, tienen corozo, tienen hasta que es con bucay, que no es muy de la selva. Tiempo después nos volvieron a llamar, y este sí es un cliente totalmente diferente, pero realmente nos buscó porque había visto estos dos proyectos. Dijo, yo quiero en mi producto, que es una bebida gaseosa de frutos colombianos, quiero tener estas selvas en mi empaque. Y dijimos, bueno, pues ya lo hicimos, pero realmente, ¿cómo volvemos a crear esta selva colombiana de una manera diferente? Y creamos Corelia, que es una representación de un mundo mágico, como puede ser la selva, pero realmente es inexistente. Uno nunca encuentra una selva así tupida de colores, tan llena, fosforescente. Y representemos una selva que no existe, que da inspiración, la crea este personaje que es Corelia, que es una diosa, y crea un mundo totalmente mágico. Cuando empezamos a trabajar, nosotros realmente no hacemos como muchas propuestas y muchos caminos. Yo siempre digo que cuando uno está diseñando, primero lo tiene que ver en la cabeza, si uno cierra los ojos y ve el diseño, es que uno está listo para empezar a diseñar y hacer lo que uno quiere en el computador, de lo contrario termina uno haciendo lo que quiere en el computador. Y realmente empezamos trabajando
con esta diosa que en vez del pelo tenía pues toda la selva en ahí mezclada, y un tema pues de tipografía que nos llevara un poco pues a ese trópico colombiano. Pues como era una diosa que no existía, al principio pues dijimos pues sería muy chévere que estuviera de piel roja y pelo azul, pero a nuestro cliente le pareció que ella era muy extremo, pues que nadie tenía piel roja. Y después cuando le dejamos solo el pelo azul le pareció un adolescente que no encontraba los papás. Entonces le pusimos el pelo café y al final dijo, pero pues esto parece triste y no está mirando lo que dice, entonces ya inclinamos y ese realmente es el final. Esta fue la etiqueta con la que nosotros realmente presentamos el proyecto, o sea, incluso la diosa ni siquiera tiene rasgos porque no le sabemos hacer los rasgos. Y toda la vegetación, pues buscamos una ilustradora, en este caso era Tatiana Boyo, recortamos todas sus ilustraciones de diferentes partes y montamos la etiqueta para después sí llamarla a ella y trabajar con ella la etiqueta que realmente quedó al final. Ella ilustró la diosa con ella y toda la serie. Y bueno, después nos volvieron a llamar para un proyecto de panela que también nos dijeron directamente queremos lo que hicieron en Selvática. Entonces dijimos, bueno, pero pues ¿cómo podemos hacerlo de la otra de Selvática? Eso sí o sí no lo vamos a hacer. Y lo otro que dijimos pues es que la panela no crece en medio de la selva, pues son plantaciones. Y no, realmente déjanos, vamos a hacer otra cosa. Hicimos este empaque que era realmente súper bonito, donde salía la panela, contaba toda la historia de la panela, pero como no era selvática, nos despidieron y nunca salió y tampoco nunca nos pagaron. Bueno, cuando uno está tratando de reinventarse y haciendo cosas diferentes y nuevas, pues uno tiene dos opciones. Hacerlo para uno mismo en proyectos personales, que es muy chévere porque uno realmente tiene vía libre para hacer lo que a uno se le dé la gana y sin la cara no pasa nada, o para clientes que uno realmente creen en uno y se arriesgan a que uno les presente algo loco y se arriesgan a que uno la cague. Lo que pasa es que al final si uno la caga sí o sí, la relación se va a acabar y se va a intentar. Entonces nosotros tenemos una serie de proyectos personales. A mí siempre me duele un poco que uno le diseña la marca a un producto, a un cliente, y al final eso no es de uno, por más que uno lo haya hecho, pues es de él. Entonces siempre uno tiene como que soltar y uno después lo ve en el supermercado o algo y dice, pues eso lo hice yo, pero no es mío. Yo siempre había soñado con tener un producto propio, y cuando nos volvieron a llamarnos de Selvática para un proyecto nuevo, que era para la vida, yo dije, no, pues esta es la oportunidad, ya vamos a ver, voy a un poquito amigos, y dije, yo hago toda la parte de la marca, pero me vuelven socio en el proyecto. Entonces me metí en un proyecto que se llama Papas Nativas, que es un proyecto de recuperar las papas colombianas originarias de Venta Quemada. Como Perú, nosotros tenemos 60 tipos de papas, pero solo conocemos 4. Y aquí pues era la intención de volver a traer esas papas como la papa andina, la pacha negra, la criolla andina, que también es diferente. Y empezamos a trabajar con este proyecto. Obviamente nos empezamos a dar cuenta que no es tan fácil como lo que uno hace. Yo no sé hacer papas, entonces pues lograr que las papas quedaran buenas no lo logramos nunca. Y lo otro pues es que uno sale a vender papas y yo le vendo papas a mis amigos que son 10 y ya está. Había que vender 20 toneladas al año para que diera 1.000 pesos esto. Entonces lamentablemente tocó abandonar el proyecto, pero el paquete quedó mucho. Pero a partir de ahí lo que sí dije fue, bueno, pues si no lo podemos volver un negocio, pero sí es muy chévere poder hacer un producto de nosotros. Entonces dentro de la oficina tenemos un proyecto que cada año hacemos un producto para regalarle a nuestros clientes, y lo hacemos con uno de nuestros clientes. Por ejemplo, en el 2013 trabajamos un chocolate que es Chao 2013 o la 2014, lo hicimos con masa. Al año siguiente hicimos un café con abasto que es Buenos Días 2015 del Amazonas. Al año siguiente trabajamos con Loto del Sur, que acabamos de renovar la marca, y hicimos un jabón que es súper natural, que predice lo que va a venir ese año. Y el jabón decía, pues, dice, este es tu año y tú lo sabes. Y el último que hicimos era un S&G, no es un México, sino cumplíamos 5 años y queríamos celebrar con nuestros clientes y amigos, hicimos pues una ginebra
pues un cóctel para brindar por los 5 años de Secretaria del Co. Este año estamos ya trabajando en el nuevo, van a ser un par de medias. Y bueno, con el ejemplo con el cliente que pudimos hacer algo muy diferente es Kohler, son productos cárnicos especializados, para ellos nosotros trabajamos renovamos toda la marca y toda su arquitectura de los empaques, pero lo chévere con ellos fue toda la dirección de arte que pudimos hacer para sus productos. Esto es carne, entonces ellos estaban acostumbrados a fotografiar su comida en recetas terminadas, y lo que nos parecía a nosotros era como, no entendemos por qué ya no lo están fotografiando como realmente es el producto. Y les dimos la idea, realmente en la junta que teníamos, todo el mundo dijo que no, pero el papá de una empresa familiar, el papá dijo, pues me parece chévere, es diferente y yo confío en ustedes, pues háganlo a ver qué sale. Y pues los papás nos dijeron que sí, y las fotos realmente fueron muy chéveres. Y pues... Entonces trabajamos realmente pues estas fotografías que pues nosotros no tenemos ni idea, pero entonces nos trajimos a Mariana Villegas Velázquez, que es una estilista de comida pues súper especializada, vive en Nueva York, ha trabajado hasta para Michelle Obama y nos trajimos especialmente para este proyecto. Y trabajamos pues con Lucho Marillo, que es un super fotógrafo de comida pues súper especializado. Y esto realmente logramos que estuviera en todas partes, desde calendarios, camiones, los puntos de venta. Y era pues lograr poder fotografiar comida que uno siempre lo relaciona con sangre y que realmente no se tenía que ver así, sino se podía ver también súper provocativo de una manera muy, muy chévere. Lo sexto es que les puedo decir es que la comodidad es amiga de la mediocridad. Realmente si uno se queda siempre haciendo lo mismo, pues uno se queda un poco mediocremente en lo mismo. Y lo mismo ya dijimos que era realmente aburrido. Yo afortunadamente tengo un socio que jode demasiado y que está realmente jodiendo todo el tiempo. Pero lo chévere de él es que siempre nos está empujando a hacer cosas que normalmente no hacemos. Nosotros realmente veníamos haciendo siempre marcas y empaques y estábamos renovando la marca de Cipote Burrito, que es comida en plazoletas, en centros comerciales. Y pues ellos son especialmente saludables en la plazoleta de comida. Entonces muchos de los deportistas prefieren Cipote porque pueden como manejar qué tantas proteínas y qué tantas harinas pueden comer. Entonces ellos querían estar en la media maratón y nos dijeron, ¿qué hacemos para la media maratón? Habíamos podido hacer un afiche, un flyer o algo que normalmente hacemos. No podíamos ir a poner patrocinio. Entonces pues dijimos, bueno, pues sería muy chévere si alguien se disfraza de burrito y corre la media maratón. Como pues era bastante raro, nos dijeron, solo tenemos 4 millones de pesos para todo. Listo, para hacer la comunicación, para hacer el disfraz. Yo nunca había hecho un disfraz en mi vida, odio disfrazarme, lo que más odio. Pero dijimos, bueno, listo, busquemos a alguien que se quiera disfrazar de burrito y corra. Al principio dijimos, bueno, que no corra los 21, que corra los 10K. Hicimos una serie de videos con muy bajo presupuesto, o sea, es bien punquero. Buscábamos a que alguien se animara a correr de burrito. Y bueno, pues realmente pues uno se podía inscribir por Facebook, solo se inscribieron 16 personas, muy poquito. Pero bueno, uno de ellos sí se animó a correr la media maratón. No corrió solo los 10K, realmente se animó a correr los 21 y los corrió muy rápido.
Y la gente, lo chévere ese día fue que la gente se quería tomar fotos con él, le gritaban, lo aplaudían. O sea, realmente fue muy emocionante verlo correr la media maratón. Y al final, pues el año de burritos gratis por el cual lo había hecho, los terminó donando pues, a una fundación que fue también muy bonito. Y Cipote entonces dijo, bueno, el próximo año, pues esto salió muy bien, ahora sí les damos presupuesto. Entonces ahí sí, lo hicimos y nos gastamos todo el presupuesto en los disfraces. Ya no buscábamos que quien corriera disfrazado, porque pues se inscribieron 16, sino buscábamos que la gente pudiera votar por quién de los dos iba a ganar. Hicimos una competencia entre el burro y el taco. La gente entraba a la página web, decía gana el burro por tanto tiempo o gana el taco por tanto tiempo, y la gente que se inscribía ahí sí participaba por un montón de regalos. Aquí ya se inscribieron 6.000 personas, ya funcionó. Y como nos gastamos toda la plata en los disfraces, no teníamos plata para hacer un video, pero hicimos entonces unas animaciones a punta de fotografías muy sencillas, como si fueran de videojuego, presentando las características de cada uno. Y bueno, y antecitos de el día antes, esto fue hace 2 años. El año pasado hicimos fue que todo el mundo podía retar al burro, y el que le ganara al burro, burro corre muy rápido, participaba para un viaje todo pago a la media maratón de Miami. Ese año ganó el burro. Lo séptimo es que siempre se puede hacer un poco más. Cuando uno ya está entregando un proyecto o está haciendo cualquier cosa, pues uno puede darle esa milla extra. Y eso es lo que al final termina volviendo muy diferente a algún proyecto, o termina incluso pues inventándose algo que uno nunca había hecho. ¿Por qué dar esa milla extra? ¿Por qué dar ese granito que al final falta? Y muchas veces nosotros hemos dicho, oye, vengamos el domingo a las 3 de la tarde y trabajamos una hora más, y al final termina saliendo algo que uno nunca hubiera imaginado. Nosotros venimos trabajando con Masa, que es una repostería y panadería, cafetería, pues ya con unos 6 años trabajamos de comienzo con ellos. Ellos siempre dicen que su producto es la marca. Entonces lo que hemos hecho es pues mostrar mucho el producto y que la marca sea muy correcta, muy bien hecha, muy limpia, pero que lo que siempre llama la atención es el producto. Por ejemplo, las bolsas, que no se puede mostrar el producto, pues ponemos una fotografía y son unas bolsas rayos X. Y han pasado cosas. Por ejemplo, esta frase, que si hay pan estamos bien, realmente salió porque estábamos haciendo un documental con Silvana, una de las dueñas, y la estaban entrevistando un domingo a las 11 de la noche, y estaba mamada y decía, no puedo más, me quiero ir ya para casa. Y dijo, ay, bueno, pero si hay pan estamos bien. Y yo dije, wow, esa frase es increíble, y ahora ponemos en todo. También, pues una vez no solo mostramos el producto, a veces simplemente llevamos el diseño gráfico, además básico, pero muy correcto, y con un código de color logramos hacer el impacto. Y un poco, si uno compara con Kohler, aquí toda la arquitectura de marca no está tan rígida, sino lo que rige toda la arquitectura de marca es mostrar el producto. Y no solo hacemos pues empaques, los menús, postales, sino realmente queremos siempre hacer cosas aún más hacia allá. Y tenemos un club de dibujo con Masa, y hemos hecho todo tipo de eventos, eventos con Amalia Andrade, y pedimos a ilustradores que nos manden los individuales. Y hace poco pues nos buscaron de una marca de bicicletas que se llama Bamboo Cycles. Nos dijeron, oigan, les vamos a regalar una bicicleta para que la pongan enfrente de Masa durante 2 meses y después pueden hacer lo que quieran con la bicicleta. Vamos a hacer con una bicicleta. Entonces podríamos hacer algo muy chévere, y hagamos algo con este club de dibujo, y hagamos algo que nunca hemos hecho. Yo nunca he hecho ni una animación, y menos porque dijimos, ahora hagamos una animación con todas las personas que van a comer a Masa. Entonces pues llamamos a los chinos, a nuestro amigo en Nueva York, que nos hizo 700 dibujos para que todas las personas que fueran a Masa pudieran intervenir esos como dibujos que iban a formar después la animación. Y el dibujo que más nos gustaba, pues se iba a llevar esa bicicleta de Bamboo Cycles, que la tuvimos realmente 2 meses en frente. Y esto fue lo que...
A veces cuando uno se está tratando de reinventar y de hacer cosas nuevas, a veces hay que volver totalmente a la esencia y al pasado y a donde uno empezó. Muchas veces uno en el camino pues, se va olvidando de lo que uno es, pues está queriendo reinventarse cada nada. Y a veces entonces volver al comienzo es reinventarse y volver a la esencia de uno. Hace poco nos llamaron para la identidad, pues para participar en la licitación de la identidad para el Festival Dominicano de Teatro, que era este año. Esto pues tuvo como su escándalo hace 2 años por malos manejos de dinero. Y los nuevos productores del festival querían renovarse completamente. Nosotros precisamente dijimos, pues arriesguémonos y no cambiemos todo, sino realmente volvamos a lo que era el festival hace muchos años. Y volvimos y recuperamos ese primer logo que tuvo el festival y lo acompañamos de todo ese sentimiento que es volver al teatro, ¿no? Volver a ir a la obra y todo eso que implica esa sensación antes de un espectáculo, ¿no? Esa tensión que hay, los actores tienen cierta tensión, uno como espectador pues está corriendo algo muy rápido, no quiere llegar tarde, la gente de producción tiene esa tensión y queríamos realmente significar esa tensión y por primera vez yo que estudié diseño gráfico nunca imaginé que iba a ser un comercial de televisión y pues este fue mi comercial. Y se trataba realmente de volver a retomar ese logo, pues que fue el clásico del festival. Y pues acompañarlo de toda esta sensación de vuelve, ¿no? Vuelve el teatro y todo lo que implica es el call to action, es el esfuerzo que hace la gente por volver. Hicimos toda la identidad desde carteles, para el lanzamiento, toda la misma programación, pues de por fin de llamar la presentación de una manera muy, muy llamativa y con colores llamativos. Hicimos pues vallas, todo esto fue el año pasado. Hicimos cómo se presentaban las obras en redes digitales. Y bueno, el festival vino también, después nos despidieron también. Lo cambiaron y al final pareció un circo. Pero hicimos realmente un sistema que iba desde el logo y cómo pasaba desde cartel hasta cómo se comportaba en todos los medios digitales. Bueno, yo creo que cuando uno se está reinventando, uno no tiene que tener miedo a fracasar. Yo creo que si uno fracasa, tiene que volver a fracasar mejor. Y así sucesivamente, y fracasar, y fracasar, y fracasar. O sea, no hay que tenerle miedo a que salga mal y pues quedar a veces mal. Pues uno no lo hace de mala intención, sino pues no pasa nada, lo haré mejor la próxima vez. Y hace poco nos pasó uno de estos casos. Nos llamaron de urgencia del Festival Stereo Picnic. Estaban a un mes de lanzar esta nueva versión y el equipo de diseño les renunció, no tenían quien estuviera diseñando en la oficina de ellos. Y por otra parte ellos hacen un video del line-up que presenta las bandas, lo estaba haciendo León Larregui, el cantante de Zoé, y pues él es un rockstar y pues no quería mostrar absolutamente nada, entonces pues, literalmente no había nada para ese lanzamiento. Y estábamos realmente a un mes de lanzamiento y habían que empezar a hablar. Entonces empezamos directamente a trabajar sin saber muy bien lo que estábamos haciendo. Simplemente empezamos a pensar, ok, nos están mandando un mensaje de un mundo distinto y nos lo mandan a través de un canal y a través de un niche. Y empezamos simplemente a hacer cosas sin saber realmente qué estábamos haciendo, pero nos pareció divertido. Y vamos a hacer cosas de ese estilo.
나라니 대규모 포병집단의 장엄한 소리의 흐름은 자선 흉흥의 소산이 기친 높이의 억측까지 지나져온 우리 흉 Mas el que no creyere será condenado, toda criatura, aquí a Tayasoma. Fina, 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 soda, fina. ¿Cómo es eso? ¿Que la persona puede comprar un favor con dinero a Dios? ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y así hicimos varios, realmente no tenía mucho sentido. Y bueno, finalmente llegó el día de salir con el cartel y pues como era un glitch, hicimos un glitch que era el cartel. O sea, realmente fue toda una odisea, lo terminamos 2 horas antes porque había una pelea entre gorilas y de quién iba a ir primero. Entonces al final decidieron no ir en la misma línea. Y cuando ellos se pusieron de acuerdo, Lana del Rey no aceptó estar debajo del Sound System. A él sí, Sound System sí le valió huevo quedar debajo de Lana del Rey, pero realmente fueron 2 horas antes que lo pudimos lograr terminar. Y bueno, las reacciones se vieron relativamente rápidas. Y recibimos comentarios como: el diseño del cartel parece mi proyecto de Paint de la secundaria. Afortunadamente, el community manager del festival era bien creativo y respondió con este gif que es un man revolviéndose en pintura. Y eso realmente se empezó a replicar más y alguien le respondió al primero, le dijo: ¿te daban Paint en la secundaria? Wow, no fue muy avanzado para ti. Y hubo otro que directamente dijo: ¿en qué fumada estaban los diseñadores? Uno que de verdad dijo: realmente lo hizo un diseñador gráfico o se ahorraron esa platica. Y entonces pues sí, la verdad estábamos ahí, pero al final de todo terminó saliendo muy bien. Fue hace un par de días y se veía todo muy bien y al final también pasaban cosas como pues de este estilo que llamaban mucho la atención. Al final todo el mundo lo reconocía por la cantidad de colores que tenía el festival. Y sí, pues era algo muy, muy diferente. Uno no estaba acostumbrado pues, a ver esto en el set, y siempre veía como los dibujitos muy, muy bonitos, muy tranquilos, y acá realmente lo empujamos a hacer algo totalmente diferente, que apenas realmente yo dije, ok, hace una semana dije, se veía bien y lo puedo poner, ya no me da pena. Bueno, y lo último que les tengo para decirles es que para reinventarse realmente hay que estar acompañado. Yo creo que por la razón que la gente que lo acompaña a uno por lo general sabe más que uno, y uno pues tiene que estar con ellos para realmente estar haciendo cosas diferentes. En mi caso, pues todo lo que han visto no lo hago solo yo, lo hago con un super equipo que me acompaña todo el tiempo y que realmente saben más que yo. Ellos son pues Paula, Silvana, Natalia, Isabela, Nicolás, Felipe, Silvia, Julián y yo. Esto es S&CO. Gracias. Si necesita algo, mis redes son S&CO.